Eli, ¿escuchaste eso? Lo que me faltaba. ¿Será que se dañó el aire acondicionado? ¿Qué? Ronca. Y tiene los riñones de reclamarme por un televisor encendido. ¿Cómo se supone que voy a dormir yo? Doña Carmen, me halaga de verdad que usted se haya fijado en mí, pero no me gustan las mujeres de su edad. Doctor, sí. Una doctora allá afuera me dijo que eso era apendicitis. Bueno, bueno, mi amor, ¿y qué tal si recalentamos la pastica al mediodía y la salsita, que eso lo que quedó fue nene? Qué bonito, pero quien quiera puede, ¿no? Por cierto, la que estuvo por la casa fue tu mamá. Vamos a hacer algo. Los voy a atender uno por uno, pero primero la atiendo a ellos, ¿sí? No. Si me quedan tranquilitos, tomen asiento. ¿Puedes ver ese juego mañana? No, mi vida, el juego es en vivo y el volumen está en cero. Descansa. Sí, quédese tranquila, que ustedes las gochitas, aparte de ser muy, pero muy bellas, son muy saludables. Bueno, como hace 3 meses, pero novia mía, 2 semanas. Doña Carmen, yo no lo llamaría arruguitas, yo lo llamaría experiencias de una mujer vivida.